Vocalista, bajista y también eventualmente guitarrista de Cementerio. Estoy aquí con el Pollo, ¿no? Con la batería, y Ricky, la primera guitarra de la banda. Buenos días a todos. Buenas madrugadas. Un gusto verlos a todos, en verdad es agradable cuando, ¿no?, hay la oportunidad de compartir siempre la música y en este caso nuestras historias, que hay un montón. Esperemos que el tiempo nos alcance para tantas anécdotas. Son casi 20 años, entre 19 y 20 años que tenemos. Juntos. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? No es cómo empezamos, porque nos conocimos antes de pensar en hacer un grupo juntos, ¿no? Claro. Nos conocimos porque una vez yo voy a un estudio donde estaba grabando por mi banda anterior, se llamaba Vagabundos. El estudio era de Pablo Bonner, porque Raúl Romero era el manager de esa banda, Vagabundos. Entonces voy a no me acuerdo, estábamos grabando un disco de Vagabundos y encuentro un pata que estaba esperando, ¿no?, con Pablo, el tecladista que grababa, de no sé quién, y me dice: oye, este pata es igual que tú, recontra fan de los Beatles, pónganse a conversar, ¿no? Y yo le pregunto, pero, porque siempre había tenido un sueño recurrente, querer encontrar más canciones de los Beatles, esas caletas que nadie conoce, no habían salido el Anthology todavía, no existía Anthology, estoy hablando del 93, ¿no? Anthology es del 94 para los que conocen Beatles. Entonces le digo a Pedro: oye, compadre, ¿tú qué tienes de los Beatles? Y él me conocía a mí porque yo tenía una banda, Cadena Perpetua. Entonces, y que nosotros éramos ¿quién es Pedrito? Porque tiene voz, ¿no? Sí, tengo voz. Bueno, y nosotros éramos, con Pedro éramos refan de Cadena Perpetua. O sea, nosotros lo conocemos a José porque íbamos a sus conciertos, ¿no? Y de hecho que Pedro esa vez te conocía, ¿eh? Pues, ¿no? Claro. Es más, Pedro me contó una anécdota graciosa, porque en el año 87, para que vean hasta dónde se remonta esta historia, yo empezaba a tocar, tenía 20 años, y tocamos en un primer concurso de rock nacional, medio underground, en el centro de Lima, y Pedro va con su enamorada entonces, que era de mi colegio, pero era mayor que yo, porque ellos, se nota, pues no son mayores que yo. Y Pedro y la esposa, la enamorada, bueno, ahora esposa de Pedro, ¿no?, dice: esos chiquitos son de mi colegio. Claro, nosotros éramos los chiquitos, ¿no? Y Pedro ya desde ahí nos vio y le gustaba. Y me acuerdo que en el 94 estuvimos tocando en un pub, y yo no los conocía todavía, en un pub en La Molina, y me voy al baño y se me acerca el Pollo, él y Pedro: oye, compadre, toca Sombra, pues, una canción justamente que presentamos en ese concierto que nos vieron como chiquitos, ¿no? Toca Sombras, y ahí medio que me jaloneaban, Sombras, y no estaba en el repertorio. Entonces ya nos veníamos conociendo como eso que dice Deepak Chopra, ¿no?, el sincrodestino, ¿no?, desde muy antes. Y recién en el año, pero no sé cómo llegamos. Ah, bueno, les retomo donde estaba Pedro con los Beatles. Y yo le pregunto: oye, ¿y tienes algo así raro, especial de los Beatles? Y Pedro es tan coleccionista y tan fan, y ya le habían preguntado tantas veces eso durante toda su adolescencia, que dijo: ¿sabes qué? Tengo todo. Mira lo que dije, parecía menos soberbio eso, ¿no? Pero en verdad, y ese mismo día me da un cassette de los Beatles, me lo vendió, me lo regaló, ¿no?, con las cosas bien caletas que él había hecho, tipo el Anthology. Y es más, con canciones que ni el Anthology sacó, ¿no? Y después me regalaba discos ya después, pero me regalaba un disco que tenía 20 versiones de la misma canción, ¿no? O sea, con tres punteos diferentes, con entradas diferentes, no, aburrido escuchar eso. Y mira, y eso es alucinante, el tema que en esos tiempos usábamos, pues, cassette, ¿no? O sea, y la manera en la que compartíamos la música era el cassette. O sea, ¿te acuerdas allá por la San Marcos? Tú ibas a comprar, tú te enterabas de la música, no como ahora con Spotify, sino tú ibas allá y toda la gente que le gustaba la música se paraba ahí en las escaleras, ¿no? Y había gente que vendía cassette. Que alguien tenía la oportunidad de conseguir un disco de afuera y lo traía y lo vendía en cassette y la gente compraba eso. Y era la manera en la que
en la que podíamos acceder a la música, ¿no? O sea, no había la, creo que no había la variedad o la facilidad, pero estaban las ganas, ¿no? Porque la gente le gustaba ir a buscar música, ¿no? Entonces, ahora a veces hay tanta opción, tanta oferta, que a veces la gente no sabe por dónde ir y termina quedando con lo mismo, lo que ya conoce. Bueno, así nos conocimos. Y empezamos a ser amigos, y yo me acuerdo que los veía ellos en el concierto de la Liga, el Pollo y Pedro eran muy unidos, así, ¿no? Bueno, siguen siendo unidos, ¿no? Pero en entonces eran como patas de colegio, pues todo el rato bueno, juntos. Somos de colegio, pues, sí, ¿no? Y los veía, me acuerdo que iban al concierto y eran de los que metían chongo, ¿no? Entonces se caía el de los opilotes y después decía, ¿qué canción quieres que toquemos, no? Otra, 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 ¿no? Esa que te caes, ¿no? Esa que te caes, lo fastidia. O me acuerdo otro concierto de Pelo, ¿no? Y Pelo le dicen, Pelo, tírate, así a los Kurt Cobain, ¿no? Tírate. Y Pelo se tira y esto se quita. ¡Wow! ¡Oh! Se metió un, ¿no? Y después le choreaban la chela mientras estaba tocando y agarrando, ¿sí? Se lo tomaba. Así eran unos palomillas, era Pedro y era Pollo. Entonces, lo bacán empieza cuando ya primero empiezan a le piden que le haga sonido y así, bueno, llegamos llegando a un momento en que me dicen, oye, José, ellos tenían una banda que se llamaba Los Pollos, por el Pollo que tocaba con su hermano, que era el Pollito, ¿no? Y ya, Pedro y los ya, caballero, aceptaron el nombre, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Un poco que, ese es un poco los antecedentes, y hay un montón de anécdotas y todo, ¿no? Pero a mí me dicen un día, José, ¿puedes hacernos acompañarnos con un bajo? Y él, que era guitarrista de su banda, que tocaba acá, tenía un estilo peculiar, tú, ¿no? Se pasó a baterista porque ya le gustó la batería y quería, ¿no? Y Pedro se volvió guitarrista, de ser tercera guitarra, con suerte, se volvió primera, no había primera. Y a mí me pasa la voz para que toque bajo. Ya, les haré la taba, ¿no? Les haré la taba. Y la primera canción que yo llevo, siento ya que había empatía con ellos y que algo más pasaba, primero ellos me hacen tocar Barco Viejo, es una canción de Pedro, ¿no? Y la primera que yo llevo, como digo, ya algo pasa acá, ¿no? Que me animé a llevar la canción, porque había llevado alguna que una vez el pollo me dijo, no me dice nada tu canción, ¿no? Entonces dije, voy a llevar una que te lo diga todo, ¿no? Y la primera canción que llevo es una que se llama Underground, que es una canción que habla de justamente cuando todavía no está a la vista lo que puede ser que en un momento sea un suceso. Todo está pasando ahorita sin que nos demos cuenta. La gran banda puede estar ahorita ensayando, ¿no? Y nosotros no, ni lo sabemos, pero ya está sucediendo de repente, ¿no? De eso habla un poco la canción. Ahora creo que podemos tocar una, ¿no? Empezamos con esa, pues. ¿Quieres decir algo? No. Vamos con esa que se llega por el título Underground. Tenemos tres. Emociones, un tambor fatal. Ira cada noche podría dispararse al más leve golpe, o quizá entregarse al más dulce roce animal. Animal. Underground, corren sus latidos ciegos al temor. Corren por el laberinto, va a matarse. No hay quien la detenga, o quizá estrebarse hacia las estrellas. Van underground, una hermosa pesadilla especial, una flor de alcantarilla. Va sonriendo, tiene un algo singular en el cuello, un tatuaje irresistible. Va underground. Ahí lo vamos a dejar. Lo que pasa es que tenemos que hacer avanzar, ¿no? Un poquito de cada canción para poder contar la historia, un montón de canciones. ¿Cómo empezó el primer disco? El primer disco. La reunión de hoy está vinculada a la temática del cambio, ¿no? Nuestro primer disco fue una maqueta. Cuando nosotros, es más, ahí viene el nombre también de la banda. Cuando nosotros teníamos ya un tiempito de estar ensayando juntos y sentimos que había una, ¿no? una química. Yo veo una chica que se llama Caroline Cruz, que ahora es conocida en su proyecto de cantautoras, ¿no? Y que fue en esa época enamorada, cuando nadie conocía a Quequesana Lucho, ¿no?
Y andaban tan pegaditos que a Lucho le decíamos nosotros Yoko. ¿Has venido con Yoko? Ya, porque a todos los ensayos. A todos los ensayos, a la sesión de fotos, a la entrevista, a todos lados estaba el chibolo, ¿no? Le pusimos de chapa a Yoko. Entonces, y además que Carolina era pelirroja, parecía Lennon, ¿no? Entonces, en esa época dijimos, en un momento u otro yo lo invito porque estaba de moda ese grupo Garbage. Hoy si tenemos una cantante, mujer, ¿no? La probamos, me acuerdo, fue al ensayo, ¿no? No se metieron así en su estilo, ¿no? No me dice nada tu canción, así, ese feeling. Llegó, oye, Carmen, y estamos saliendo, nadie paró, seguimos tocando, ¿no? Después ya que terminamos, hola, hola, ¿qué tal, no? Y salió la invitación de pasarle la voz, ¿no? Y entonces la primera formación éramos cuatro con una chica, y ella tenía una voz bonita, cantaba algunas de sus canciones, hacía muchos coros, tocaba la guitarra un poco acústica, la forzamos un poco a que tocara eléctrica, ¿no? Poco a poco, esa fue la primera etapa, pero en un momento ella sintió que no fluía su lado musical por el lado del estilo de la banda. Entonces decide retirarse, ¿no? Aparte, como ya éramos medio fríos a veces con sus canciones, porque a veces eran otra onda, pues, ¿no? Nada más por eso, ella siente pues que ya mejor se abre, ¿no? Entonces, un poco nos tomó de sorpresa porque íbamos a hacer un disco. Ya habíamos hecho una maqueta que incluso la repartimos entre toda la prensa. Y como una de las prensas que más bola nos han dado fue la primera etapa cuando sacamos la maqueta en cassette. Ese formato de la primera etapa fue en cassette. Hicimos un cassette con nuestras grabaciones que la grabamos en un porte estudio también casero. De cassette también, ¿no? Con cuatro canales hicimos tipo así, ¿no? Como hicieron los Beatles el Sgt. Pepper, Tom. Haciendo bones, ¿saben qué es bones? Bones es cuando tú grabas la batería en tres canales, por decirte, y después las pasas los tres canales a otro canal. Entonces puedes borrar los primeros tres y grabas otras cosas. Después agarras dos cosas más la batería y la pasas a otro canal y así vas, ¿no? Haciendo claro, espacio para... Y, o sea, de hecho que vas perdiendo calidad también, ¿no? Claro, porque como estás grabando, pasando de caseta a caseta. Es como ahora que lo digital ahora no pierde todo calidad. Lo puedes hacer digital, o sea, tú lo puedes, claro, o sea, tenías cuatro pistas y tenías que meter, pues, 20 cosas, entonces tenías que ir haciéndolas de a poco, ¿no? Entonces, pero acá, o sea, el tema del primer disco incluso es que nosotros ya con la maqueta habíamos hecho un espacio para Caroline, ¿no? O sea, digamos, las guitarras acústicas tenían que estar porque ella tocaba acústica. Cuando se va, y estábamos ya en el proyecto del disco, quedamos los tres porque Ricky todavía estaba en el cole, creo, ¿no? Estaba más chiquito, ¿ya? Entonces, y tenemos que empezar entre los tres a cubrir ese espacio, y después el primer disco es bastante más visceral, un montón de distorsiones, porque el primero es también... Aparte, nos sentimos un poco fastidiados de que poco nos deje tirando cintura, Caroline. Entonces casi cambiamos de cementerio con ese nomás, ¿no? No, estamos asados, decimos, ¿no? Entonces, no chicas, ¿no? Por ahora. Entonces el disco se volvió más visceral, de ser muy musical, con guitarras acústicas, coros, se volvió pura distorsión, ¿no? Y canciones más oscuras, ¿no? El Cuervo, Underground también estaba ahí, ¿no? Y eso fue nuestro primer cambio, pues, ¿no? Pasar de un feeling con una chica que te... Encima pelirroja, ¿no? Y natural, no sea, no quiero defender, pero me encanta tu pelo, ¿verdad? Ya sabes. Pero entonces era como que, wow, ¿y esto de dónde salió? Porque era una banda haciendo un tipo de música que no estaba tan, no habían bandas así, ¿no? En ese momento, y con una formación peculiar, ¿no? Entonces, y todos cantábamos, cantaba el Pollo, incluso hacía coros, ¿no? Todos estábamos cantando. Entonces llamaba la atención. Entonces cuando nos vimos forzados a cambiarnos en el siguiente disco, cambiamos de formato, porque habíamos hecho un cassette, era lo que estaba a nuestro alcance, y cambiamos también a CD, ¿no? Ya. Y es más, nuestra primera manera de vender el disco fue de una manera también muy singular, con una revista. Claro, salimos con la revista Caleta en esos tiempos, o sea, con la revista de música, claro, que estaba en los kioscos y junto con la revista venía el CD, o sea, así es como sale el disco, ¿no? Y bueno, o sea... Después ahí Divido empieza... lo hizo con su disco Popcorn, ¿no? Claro, sacan después, claro. Popcorn, creo, ¿no? Algo así. Bonita. ¿Ah? Bonita. Ah, bueno, ya ese es el segundo disco, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, hay otro cambio también, ¿no? Porque nosotros, como te decía José, veníamos tocando con distorsiones y en esa época se puso muy de moda el tema de los amplas, ¿no? O sea, están los amplas en MTV y se empiezan a hacer amplas también acá. Nos invitan a una amplaza nosotros en la Católica, una especie de ciclo de amplaza. De amplaza, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y entramos ahí y empezamos a tocar con chelos,
con vientos, violines, con violines, con percusión. Entonces, no, también sentimos... hay una anécdota, ese Pedrito que no... llegó pues el de la percusión, llegó el de la percusión con todo su set de cosas y Pedrito es medio que le asusta a veces cuando, oye, ¿este qué va a hacer? Oye, dile que esa vaina no la toque, ¿eh? La cortina dice que así, no, esa vaina no. Y al final justo la pone en parte de una canción de él, ¿no? Pero le quedó preciso y ya le gustó. Ah, no, está bien, está bien. No, pero sabes que lo interesante del segundo disco es que esa experiencia del acústico nos permite darnos cuenta que nuestras canciones funcionaban súper bien con cuerdas y con eso. Si ustedes escuchan El Cerca, el segundo disco, es un disco donde ya tenemos, si bien es cierto, tenemos guitarras eléctricas, pero usamos percusión, hay violines, hay cello, hay teclados, entonces... empieza a cambiar un poco lo que veníamos haciendo y justo lo que va a tocar José ahora es una canción de ese disco que es Son Tan Bonitos. Esa canción también tiene algo especial, o sea, veníamos a hacer una banda dura con canciones como El Cuervo, Underground, ¿no? Y cosas por el estilo. Y de pronto tenemos una canción que se llama Son Tan Bonita. Es más, en el principio se llamaba Bonita y Amorcín. Pero ellos me dijeron, ya mucho, pero es mucho. Cámbiale el nombre, me dijeron. Pero yo aproveché para poner una frase que como justo le meto en inglés, dije, tal vez no se entienda en el momento que le digo Son Tan Bonita, que dijo. Porque todo está en castellano, entonces voy a ponerlo en el título. Claro, porque José yo compongo medio en inglés, Claro, o sea, cuando la primera idea que él tiene, digamos, y nos muestra siempre en las canciones, lleva la melodía y las cantas en inglés, o sea, cualquier letra puede ser. A veces muchas de esas letras después se traducen, ¿no? Que vienen de tu subconsciente. Claro, y en esta, cuando él cantaba, se llamaba Bonita de Morcín, pero tú dices Son Tan Bonita, entonces claro. Ponle ese nombre, ¿no? O sea, más decente, ¿no? La canción un poco lo que trata de reflejar es que todo el mundo tiene esa persona con la que tiene un especial, digamos, vínculo, un especial cariño que te hace llamarla por un diminutivo. ¿No? Puede ser tu tía, tu abuelita, tu mamá, tu enamorada, tu sobrina, tu hijita, ¿no? Entonces puede ser tu chinita, tu gordita, ¿no? Tu flaquita, ¿no? Y en el caso nuestro yo tenía una que decía bonita, pues, ¿no? Entonces de ahí sale la canción, ¿no? A ver, Ricky, vamos. Wow. Ella es bonita, una musa lunana, pálida y triste, mirada espacial. El amor sin un delgado arlequín, ojos dormidos y labios sin fin. Mientras bonita sueña al viajar entre mareas de realidad, es amor sin quien la debe cuidar, porque ella es frágil más que un cristal. Versiones cortinas, no han pedido. De venir a ser una banda toda dura, esto sale no solo a la letra, sino que si se dan cuenta tiene un feeling medio folk, ¿no? Medio folk. Y en esa época no existía pues el folk ni nada de estas bandas que, ¿no? Lumineers y qué sé yo, ¿no? Ahora escuchamos, ¿no? Ni nada, no había. Y más bien todo el mundo quería ser achorado. ¡No se llama por hablar! ¡Toma, toma! Me decía bulla, ¿no? Y nosotros empezamos a tocar ching, ching, ching. Pero era como dar la contra, ¿no? Era un poco, ¿no? Y empezó un poco lo que ahora es folk. Ahora hablemos de Inmortales. Después de también de Inmortales, sí. Claro. El siguiente disco se llama Vacaciones en Medio Cielo. Después de ese disco que se llama Cerca, que en verdad nos acercó al público, ¿no? Un poco más. Decidimos hacer un disco, pero en la anterior habíamos grabado con un productor inglés que vino desde Inglaterra, toda una experiencia, todo el rato hablar con él, ¿no? Oye, bueno, ¿no? Record, ¿no?
I want to know Cusco, me dijo, ¿no? Y le dimos un buen desayuno, ¿no? Mary Jane. Entonces, cuando hicimos el disco, apostamos por hacerlo con mi hermano, que es ingeniero de sonido, incluso trabaja hasta ahora con Gianmarco, y él fue el productor. Entonces, y teníamos muchos viajes nosotros en esa época, entonces él le dábamos nuestras canciones y las iba armando un poco. Nosotros íbamos pasando las canciones, las escuchábamos un poco cada uno por su cuenta, yo estaba viviendo en Cusco, y sale todo un tema de esta canción, Inmortales, que me acuerdo que cuando ya la mezclaban, ponían los headphones, yo la alucinaba un poco así como Just Like Heaven, o sea, me alucinaba, ¿no? Se parece, ¿no? Pero la alucinaba, entonces el teclado que tiene que estar por acá, la guitarra, que vaya creciendo, la acústica, ¿no? Y nada, después fue la canción que se convirtió en el single y el que nos llevó a ganar la lengua, y lo cual nos permitió ser más públicos, ¿no? Fue toda una chamba, ¿no? No es que nos volvimos populares de frente, ¿ah? Esto fue como que un estilo a lo medio superviviente, ¿no? Porque pasábamos de una radio y cuando ya nos iban a votar, agarramos otra radio y no es que sonamos como Lío en todas las radios a la vez. Nosotros íbamos de radio en radio como agarrabas una madera y saltabas a la otra y seguías ahí en el agua todavía, ¿no? Flotando. Y así más, por ejemplo, la tele. A mí me pasa la voz Renzo, nuestro manager, para que vaya a la tele. Y me dice, ¿a dónde voy a ir a la tele? ¿A un programa de concurso? ¿Y qué voy a hacer ahí? Digo, ¿no? No, es que la gente no sabe que tú eres Cementerio Club, ¿no? Te ven conocido, pero no saben que tú cantas la canción Inmortales y que Cementerio Club la canta ¿cómo se llama? Canta esa canción Inmortales y es tu cara. Entonces tenemos que unir eso. Entonces cuando yo iba al programa, ponía la canción y como Raúl era mi onda, pues, y obviamente no me pudiera una preferencia sobre la... Hacía su chongo esa de bailar, ¿no? Hola, y se ponía a hacer todo. Entonces le daban más rato porque mientras hiciera gracias, esa era la idea del programa, ¿no? Pero como jurado, ¿eh? Yo iba como jurado y si tomaba 30, 40 segundos, hice un chongo para que yo la canción se escuche más y mi cara yo me reía, pues, la verdad, ¿no? Y la gente empieza a asociar Cementerio Club, esta canción, esa cara, ¿no? Que era la idea. Y gracias a esa suma de cositas, y nosotros nos dijimos, hicimos un video de Inmortales que felizmente nadie lo ha visto. Sí. Fatal. O sea, lo siento el muchacho de la Católica, pero esa es. Pero gracias a ellos. Gracias a ellos dijimos, tenemos que hacer un video como tiene que ser. ¿Quién hace los videos? ¿Quién hace los videos que ya entran en TV? Porque ya habíamos metido dos videos en MTV, ¿eh? Pero nos pasaban a las 3 de la mañana, a medianoche, ¿no? En el programa con Conexión, que es todas las cosas raras que hay por ahí. Pero ya teníamos Son Tres Bonitas y Barco Viejo bien estaba ahí. Entonces, para entrar a la programación y tratar de tentar lo que hacía Livio, lo que hacía TK entonces, dije, el hombre es Percy Césped, vamos a donde Percy. Y ahí hacemos un video con él de esta canción Inmortales. Y cuando llegamos a MTV, la programación de MTV cambia. Y antes consideraban Perú, Venezuela, no Bolivia tanto, pero de repente Chile, Colombia, ¿no? Chile. Y de pronto, ¿sabes qué? Ahí en esos mercados no se vende mucho disco, salvo Colombia, México y Argentina. Entonces, pum, como que dijeron, vamos a darle bola a esos grupos. Y pum, nos sacaron a los 4 días de haber entrado a MTV. Felizmente teníamos unos amigos ahí y nos empezaron a poner otra vez, pero ya no igual, como le tocó a Líbido y a TK, donde te reventaban todo el día. Pero algo subió, como siempre medio así, agarrando lo que podíamos, llegamos a tener un poco de masividad. Pero el hecho de que ganes, ya eso sí ya hizo como un clamor peruano, pues no, hicimos hasta, nosotros dijimos, hay que hacer nuestro fichiste, este es el momento, dijimos, con la banderita peruana, no, vota por el Cementerio Club, hasta Estudio 92, que no oye, te da y bola. Eso es alucinante. En esa época, te doy un micro, pues no, en esa época, o sea, para votar, era todo un tema, ¿no? Porque ahora tú te metes al smartphone y votas, o sea, en esa época, encima que para llegar al link, era un link con 200 números y palabras, entonces, pero para la gente, o sea, ¿te acuerdas que hicimos esto, las banderitas con todo el link? Ah, sí, con todo el link. Para que la gente, claro, y lo pegamos en las cabinas, porque la gente entraba a internet por las cabinas, ¿no? O sea, ahora tú puedes entrar a internet por el teléfono, pero o sea, en esa época era por las cabinas y ahí es donde estaba la gente y ahí es donde tenía que votar. Y bueno, y llegamos, ¿no? O sea, pudimos ganar, bacán, pero yo creo que aparte de eso, lo bacán de Inmortales es que yo creo que es
que es un momento mágico que tuvimos ahí. Tuvimos la suerte de estar los cuatro, porque cuando José lleva la canción y la tocas, yo creo que los cuatro sentimos que, o sea, esa era la canción, ¿no? Y... Pero Ricky... Aquí hable a Ricky, cuente esa historia a Ricky. No, ¿no? Porque Ricky ya en el 98 entra Ricky, nos hemos olvidado solo Ricky. Bueno, la banda tiene casi por cumplir 20 años y conmigo 18, o sea, tampoco es tanto, ¿no? Tan nuevo tampoco somos. Pero en el año 98 y yo ingreso a la banda, ya se tenía grabado el primer disco. Y un amigo en común que trabajaba con la banda como ingeniero de sonido, Tato, bueno, José le dice, oye, si tienes algún amigo guitarrista, a ver, pásale la voz, ¿no? Porque necesitamos un guitarrista para los conciertos. Y Tato me pasa la voz y yo me sentí cuando me hicieron la audición como que si estuviera postulando una chamba, ¿no? Como si se hubiera mandado mi currículum y me estaban... Sí, porque me estaban midiendo. Recuerdo que yo le decía a Tato, Tato es el sonista de jamming, que, ¿no? Que era amigo de él, de su manche, le digo, oye, que tenga equipo, ¿ah? ¿Eh? Que tenga guitarra, amplificador, ¿no? Y no, que no tiene nada, es una lata después con él, ¿no? Entonces, y Ricky llega y tenía ampli y guitarra nomás, no tenía pedales, nada, no había, ¿no? Entonces... A ver, tocate algo, le digo, ¿no? Y se empieza a tocar unos blues, y no sé, luce, y como primera guitarra. No, eso no me dice nada, como tenía el feeling del pollo, ¿no? Entonces, yo agarro y lo pruebo, y toco una canción que tiene como 18 acordes, ya, de cementerio. Hogar.com. Y a ver qué haces ahí, festivo, ¿no? Pensaba por dentro. Y Ricky toca como una nota nomás toda la canción, y le iba a todos los 18. Entonces, este es el hombre, este es el guitarrista, ¿no? Y ahí no hemos cambiado nunca. Además que Ricky, lo bacán que no solamente nos trajo la musicalidad que la tiene, se van a dar cuenta, todos los arreglos que hace son suyos, ¿no? También tiene una forma de ser, ni se ha molestado. No, nos hemos olvidado de que se ha molestado. Nunca se molesta con nosotros, una vez nomás, ¿no? Una vez nunca se ha molestado. Una vez conmigo, que yo soy un naladillo. Pero... Eso es otra vez otra cosa que nos ha permitido estar hasta ahora juntos, porque él era el catalizador de lo que más bien el pollo, el perro y todos solemos ser, ¿no?, fogosos y discutir mucho, ¿no? Bueno, continúa, Rick. Gracias, José. Bueno, yendo al tema de Inmortales, en realidad cuando José muestra la canción, y yo la sentí muy fresa la canción, o sea, dije, no. Se veía de grancho, ¿no? Claro, sí, peinado, pero tú podías también, ¿ah? ¿Eh? No. No, Pedro más creo. Pedro y tú. No, Pedro me dijo, pucha, si nos hacemos famosos con esta canción, pucha, yo no voy a poder vivir tranquilo. Pero esas son las anécdotas reales que sucedieron, ¿no? Finalmente cuando terminamos todos los arreglos, la canción quedó muy bacán. Y fue la canción que impulsamos con el video y que finalmente pues nos dio todo esta sorpresa cuando ganamos el MTV. Pero sí. En un principio yo no le daba bola a la canción y Pedro tampoco, ¿no? Y esa es una anécdota bien bonita porque a veces uno, cuando no cree en algo, tiene que confiar en el resto del equipo que cree, ¿no? Y finalmente las cosas se dan. Sí, ¿eh? Y lo loco de esta canción, de ahí viene la parte ya de la temática, ¿no? Que la gente la alucina un poco como una canción de amor, hola, nos volvemos a encontrar, ¿no? Pero también está hablando de una relación consigo mismo, por eso habla de la soledad en el coro, ¿no? Ese hola es como hola contigo, ¿no? Cuando terminas una relación, más bien, ¿con quién te quedas? Te quedas contigo mismo, entonces es como reconciliarse con uno. Y la otra parte que hablábamos era un poco de la reencarnación, que está de medio caleta ahí, ¿no? Hola era venir al mundo otra vez. Yo estaba leyendo un libro de un tío que se llama Brian Weiss, ¿no? Sobre muchas vidas, muchos maestros, que habla del universo de los espíritus. Entonces habla que nosotros somos espíritus, que venimos al mundo, tenemos una experiencia humana, nos volvemos a ir, pero andamos en mancha, o sea, el pollo somos de la misma promo con Ricky, ¿no? Y todos los que nos vamos conociendo es como un clan de almas que se mueve juntas, ¿no? Un poco así, van creciendo, superándose, etcétera, juntas. Entonces la canción habla de todo eso y al principio la gente lee la primera historia, ¿no? Que efectivamente parte de una historia que tuve con una chica, que era que se iba de viaje y venía, entonces yo decía, hola, llegas para volverte a ir, ¿no? Pero estaba panando, pero me la complicaba, pero a veces también me daba mi respiro, porque era de esas especiales que hay que estar ahí todo el tiempo, y no, que sea perseverante. Y bueno, la cosa es que
Pedro y Ricky pues la veían como la canción de amor fresa, pues. Y no era solamente eso. Y cuando una historia bonita también de esa canción es cuando Pedro un día se acerca y me dice: oye, José, esa canción ahora ya la entiendo, ¿no? Había fallecido su papá y recién un poco le dio otra visión de esta otra parte de las personas que vamos juntas y todo. Y dijo: pucha, ahora está un poco la capto por el otro lado. Entonces, si la sientes en esos niveles, también va más allá, ¿no? Quizás tiene todo eso a nivel subconsciente. Y ahora sí mejor canto, ¿no? Va. ¿Estamos aquí? Wow. 1, 2, 3, va. Hola, nos volvemos a encontrar. Dime, ¿tienes algo que contar? Y es que el tiempo ha curado las heridas del pasado. Quieras conversar, sabes, el mundo no tiene fin. Llegas para volverte a ir. Y es que somos inmortales y siempre estaremos juntos. Ya no tememos morir. Yo miro tu rostro de cristal. Tú besas mis labios, soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos, soledad. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Somos vagabundos, no tenemos ningún rumbo, solo sabemos vivir. Yo miro tu rostro de cristal y besas mis labios, soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos, soledad. Y siento que me miras desde el mar cuando le canto al viento, soledad. El disco anterior se llamó Otra vez Cambios, ¿eh? Vacaciones en Medio Cielo. ¿A dónde nos vamos? Al Muladar. Después de haber estado en la Yapla y todos bacanes. Y en verdad hubo un momento en que la música rock bajó y todo un poco se puso, ¿no? No es que estuviera mal que otros géneros emerjan, como pusimos el reggaetón, la cumbia. Entonces hubo un bajón, ¿no? Las tocas eran menos. Entonces pasas como un poco más desapercibido todo. Pasó un poco el boom de MTV, no se cayó incluso como tipo de canal. De programación, pues, ¿no? Entonces, Bailando al Muladar es eso, de sabes que esta vez volver a la misma vaina, como en el principio dijimos, ¿no? Esta es una bolería, decimos, ¿no? Entonces, estamos menos asado otra vez, se llamó. Vamos, y hay una canción de Ricky que decía: no vuelvo jamás a ese Muladar, ¿no? Le había pasado su historia, Ricky también tiene sus historias, ese es de Ricky, pues. ¿No? El nombre de la canción, Muladar, que viene de una decepción amorosa en aquellas épocas. ¿Quién te toma el poche? Bueno, la asume la banda como nombre del disco, ¿no? Bailando en Muladar. Muladar lo que es significa es el basural de una granja, ¿no? Donde se pone todo el estiércol de los caballos, la vaca, de la basura, mula, ¿no? De campo, ¿no? Eso es lo que significa el Muladar. Y luego y y nosotros como banda dijimos: bueno, seguimos bailando en esta mierda, ¿no? En este Muladar.
Y... O sea, Ricky es duro, ¿eh? Pero la subimos todos, ¿no? O sea, sí, este, claro. A pesar de que, como contaba José, ¿no? Este, eran en el año 97, era un momento muy duro para el rock. Este, había otras vertientes musicales que estaban en boga y no había mucha cobertura. Este, seguíamos constantes en hacer lo que nosotros sabíamos hacer y nos gustaba hacer, ¿no? Que era hacer música. Este, y eso es lo que refleja ese disco, ¿no? Con canciones entre agresivas y más guitarreras que con violines. Dejamos los violines, dejamos las cuerdas. Dejamos las guitarras limpias. Sí, y regresamos de nuevo pues a guitarras distorsionadas, sin dejar de lado la melodía, ¿no? La banda normalmente en el disco anterior se había puesto a cada uno a componer. Como les decía, estábamos cada uno de viaje, entonces el productor tomaba los temas de cada uno. Pero acá volvimos a componer juntos. O sea, íbamos a una sala de ensayo, a ver, tócate algo, pollo, tum, ta, yo, bum, 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 y el otro también, tran, tran, y después le poníamos una melodía. Entonces, había muchas canciones en conjunto, aparte de las que normalmente cada uno lleva solo, ¿no? Y, ¿sí me decías? Sí, ya para ir cerrando, hablemos del último disco Tiempo y hacia dónde vas a meter. Ya, este, yo creo que más al club, todavía no queremos ir al cementerio. Entonces eso se fue Bailando el Muladar, ¿no? Ese disco que en verdad tiene sus canciones por ahí, Verte Madrugar, Please, la misma Muladar, ¿no? Hoy tocamos un pedacito de esa luego, en un rato. Y después hubo una especie de necesidad de parar, hacia el 2010, porque el 2007 sale el disco Muladar, Bailando el Muladar, lo tocamos. Entonces ese tocarlo son 2 años, 3 años. Y un momento decimos parar y nos tomamos unas vacaciones, como dice el Pollo, pusimos en recarga, ¿no? Las baterías, ¿no? Sí, bueno, nos pusimos en ahorro de energía, o sea, seguíamos tocando, pero ya mucho más espaciado cuando había contratos, pero todos esos años, esos 8 años más o menos, seguíamos componiendo. Entonces este disco, El Tiempo, que es el nuevo disco que tenemos, lo que refleja es, digamos, todas esas composiciones que hemos ido trabajando a lo largo de esos 8 años. Si bien es cierto, había un cambio en nosotros como personas. Yo me acuerdo ya, o sea, en ese periodo Ricky es papá por primera vez, bueno, yo ya tengo hijos, Pedro también, José es un alma libre, ¿no? Y por suerte. Y cambiamos, pero a pesar de eso tú escuchas el disco y sientes que es un disco que pareciera que lo hemos grabado de un solo tirón, cuando en verdad la canción más antigua es del 2008 y la nueva es del 2015, ¿no? 2007, fácil. Ahora estamos con este disco, los tiempos han cambiado, ahorita pasamos pues de tener maquetas, o sea, cassette, a los CDs, después también poníamos nosotros un acústico, lo pusimos a descarga gratuita. A los archivos, ¿no? ¿No? Archivos, y ahora pues tienes todo esto en streaming y el disco, aparte que está en físico en las tiendas, también lo pueden encontrar en Spotify y todas esas plataformas, ¿no? ¿Y qué se viene para la banda? Ahora seguir tocando y bueno, tenemos varias fechas por delante. Vamos a tocar una de ese disco para ir cerrando, ¿no? Ya. ¿Pueden ser dos? Un medio. O sea, un pedacito de una del Muladar, para no dejar Muladar sin su representante. ¿Quieres tocar Muladar un pedacito o tiene algún premio? ¿O please? ¿Ah? ¿Una Muladar o please? Mula please. ¿Cuál es ese? A tu moda dar.
Ya, esta es una del disco Neos. Supongo que en verdad, creo que un poco el centro de la historia cementerio en la música, bueno, es el tema del amor. Pero no el amor solamente de pareja, sino en general, ¿no? Pero justo esta canción habla del amor del otro, ¿no? El que, ese que tiene que suceder para que uno se complete en la vida, ¿no? Ese pasa por cómodas cuotas, ¿no? Y otra vez es uno plazo fijo, ¿no? Buscas toda una vida y como nunca encuentras, pasas día tras día viviendo entre quimeras sin saber que el amor simplemente pasa, simplemente pasa el amor. Simplemente pasa. Hay un día en que al fin este llega a tu puerta. No lo viste venir. Y si está este entreabierta, el amor simplemente pasa. Simplemente pasa el amor. Simplemente pasa. Y siempre estuvo cerca, no te diste cuenta que andaba a tu lado. Y aunque el miedo nos miente, el amor nos alienta, algo aquí está pasando. Lo sé. Mirar esa luz de tus ojos eternos, puedo ver que eres tú, mi más grande universo. El amor simplemente pasa, simplemente pasa el amor. Simplemente pasa. Muchas gracias.